Los argumentos históricos reafirman la opinión sobre Keiko Fujimori. Nunca fue mujer con valores. Se puso junto al poder y la mafia dejando que a su madre la trataran como orate, la dejó sola, jalando a sus tres hermanos menores a la casa del poder. Nunca se pronunció en defensa de su madre. Vivió con sus hermanos en el extranjero estudiando con dinero del Estado peruano que bien podrían paliar las necesidades de esos niños que mueren de frío en las alturas del Perú. No es buena hija, no es buena ciudadana. No puede ser ni remotamente la que se haga cargo de la presidencia de nuestro Amnésico Perú. Lo curioso es que si un observador imparcial llegara a estas tierras y preguntara a la gente, ¿por quién votaría en las próximas elecciones?, 22% de los que contestaran dirían que Iko Fujimori. Y entonces ese observador se caería de espaldas porque Keiko Fujimori Iguchi es hija del delincuente convicto Alberto Fujimori Fujimori, alias Kenya Fujimori, alias presidente de la República, alias pacificador y alias su excelencia, merecedor de tres condenas que suman 38 años de carcelería efectiva. Este ladrón que robaba en sacos, este asesino que empleaba armas del Estado, este peruano que se hizo japonés para eludir la justicia, este japonés que fingió ser peruano para gobernar, este cónyuge que encerró a su cónyuge cuando ésta lo denunció por robar donaciones japonesas, este resumen de todas las taras y acusó peruanas que uno puede imaginar, es el padre de quien se perfila como la próxima mandataria de la nación. Y no es que la señora Keiko haya huido de su ADN ni de la maldición de la herencia. Porque la señorita Keiko estudió en Boston con dinero robado por su padre, felonía que ejecutaba a Vladimiro Montesinos, pero que mandaba a hacer el propio Alberto Fujimori. Y eso sería una mancha muy fea en cualquier país donde la decencia fuera un requisito para entrar a política. No es una mancha, sin embargo, en el Perú. Porque en este país, de aparente enorme ego, se tolera todo. Se tolera, por ejemplo, que el programa político de la señora Keiko se resuma en este grito clanesco indulto para mi papá, con lo que el Perú no tendrá una presidenta sino una alcaide y seremos, por fin, lo que Sarabá siempre soñó que fuéramos un bastón urigancho. Porque si Dios es peruano, como dicen los guachafos, entonces Satanás también pasó por la Reniec. Que Dios nos libre.